Bueno, vou tentar ser breve. Creo que durante a interpelación do pasado pleno quedou suficientemente claro. Debatíamos no pasado pleno a interpelación. Explicábamos que un bo día o Ministerio de Fomento decidiu trasladar as veciñas e os veciños de Navia e de moitas outras vilas de Galicia unha carta na que lles dicía que debido ao Real Decreto 20/2012 quedaban suspendidas as axudas que recibían de subsidiación de hipotecas. Explicamos xa outro día que isto non é legal porque no artigo 35 de dito Real Decreto di que se suspenderán aquelas axudas que estén en trámite e aquelas que tamén non foran concedidas e que xa a partir de aquí non se darían máis, non se concederían máis axudas. Sen embargo, non fala, non di nada, das xa concedidas e daquelas que se están a disfrutar polo tanto. E polo tanto, estas quedarían excluídas, é dicir, estas persoas deberían poder seguir tendo dereito ás axudas. Pero ademais, xa recalcamos tamén outro día que o Real Decreto non contén ninguna disposición adicional que indique a retroactividade e, polo tanto, resulta claro que as veciñas e veciños que disfrutaban estas axudas estatais teñen dereito legal a seguir disfrutándolas. E tanto é así que, sendo este mesmo decreto o que retiraba as pagas extra, foi empregado, xa sabemos, para retirar pagas extras con carácter retroactivo, algo que non conter o decreto e ser, por tanto, ilegal, foi recorrido ante a Xustiza que deu razón aos demandantes. Por lo tanto, todas as medidas deste Real Decreto 20/2012 carecen de carácter retroactivo, incluída a de subsidiación da hipoteca. Na pasada intervención do anterior pleno, o propio conselleiro recoñeceu que isto era certo, pero, como xa anunciei na miña intervención, que ocorrería escudouse na excusa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo era un mero tramitador e que non se podía facer nada dende a Consellería. Que para un mero tramitador podemos chegar a entendelo, pero de aí a que non se poida facer nada, pois mire, non é certo, claro que poden e deben. E por iso que presentamos esta moción. Falábamos tamén outro día que por si esta legalidade non lles parecese abondo, este dereito estaba recollido, ademais, no plan de vivenda que presentaba a propia ministra Pastor uns días antes, ministra, por certo, da súa cor. Este plan dicía, efectivamente, que as axudas xa concedidas aos plans de vivenda anteriores, pois debían manterse. Dende logo, é un tema de lógica, porque como xa lles apuntei, o que non é normal é que a Administración incumpla cousas asinadas por moito que troque de partido ou de cor o Goberno Central. Porque senón, por esta regla de tres, as cidadás e os cidadás nunca poderían fiarse da Administración e do cumplimento dos acordos coa mesma. En un momento de descrédito que están a sufrir as Administracións que vostedes tanto defenden, penso que non lles beneficia nada este tipo de incumplimentos legais. Pois durante esta semana, cando registrábamos a moción, e sabendo que este tema está a ser debate noutros puntos de Galicia, pero tamén noutros puntos de España, o Partido Popular presentaba, ao través do seu grupo no Senado, unha emenda ao plan de vivenda de carácter restrictivo. Esta emenda dicía que serían revisadas as axudas e mantidas a que cumplan unha serie de condicións, pero nunca prorrogadas. E, polo tanto, que aprobarse esta medida chocaría frontalmente contra a maioría dos intereses destas persoas, porque é evidente que cando adquiriron esta hipoteca, a adquiriron contando con estas prórrogas. E dicir que agora, ou propor que non se prorroguen, é como dicir que se suspendan estas axudas. É prácticamente o mesmo. Non, dende logo, agardamos que esta emenda non se aprobe e agardamos tamén que dende o Grupo Popular deste Parlamento se lle insiste a que a retire, porque senón a maior parte das galegas e galegos estarían afectados por esta medida. Parécenos, dende logo, unha maneira de intentar escapar do problema que se lles veo en riba e non pagar estas axudas, que serían moitas máis das que nun principio podería parecer cando se aprobou o plan de vivenda presentado por Ana Pastor. Dende logo, a partir de agora, lóxicamente, sabemos que con este regulamento poderían facer o que quixese, pero normal é que cumplen co anterior, co que xa estaba asinado. É por iso que nesta moción lle solicitamos que exixan ao Goberno Central o cumplimento do seu propio Real Decreto,
Porque, señorías, danos a igual, en realidad, danos igual a enmienda que presentan no Senado. Porque un plan de vivienda, como se saberán, sobre todo saberán mejor las personas que sepan de leyes, nunca puede incumplir un real decreto, porque está por debajo, está supeditado y no puede ser más restrictivo que un decreto ley. Por lo tanto, hay que exigirle a un ministerio que cumpla con la ley, como se exige a los ciudadanos que cumplan o que cumplamos con las leyes. Pues con más razón debería la administración cumplir las leyes, porque debería dar ejemplo. Exigir, reclamar los derechos de nuestra ciudadanía, no dialogar, no recomendar, exigir porque es de ley. Y por lo tanto, hay que mantener esas ayudas y como medida paliativa por lo dano, solicitamos a Xunta, que tiene competencias propias en materia de vivienda, que sufrague provisionalmente estas ayudas. Con nombre que queira, eso tendría que verlo a consellería. O que no puede ser que esta gente tenga que estar pendiente de que la administración cumpla o no cumpla con la legalidad de ellos pague las ayudas. Y por lo tanto, ¿qué fan? Porque puede darse a situación de que no tengan capacidad de sufragar ellos mismos estas hipotecas. Por lo tanto, si el ministerio incumple, a mí me gustaría que por lo menos a consellería sí se situase la responsabilidad. No están ustedes como para dejar a más gente en la rúa, desde luego. A mí me gustaría que ose saísen de aquí un compromiso en firme. Nada de supuestos, o vimos tratar, o intentaremos, o trataremos. Y también que se pronunciasen sobre la enmienda que comentábamos y sobre la legalidad. Tengan otra vez la oportunidad de dirigirse a estas personas que nos acompañan también en la tribuna y también a las afueras del Parlamento. Si ustedes creen que hay que cumplir la legalidad, si ustedes dicen que gobernan para la totalidad de las galegas y galegos y no son para los seus, entonces deberán votar sin duda esta iniciativa. Agarro, por lo tanto, a respuestas. Más nada por ahora.